Julián López. Gracias, gracias. Joder. Pero daros cuenta de una cosa, tranquilos. La gente no les cuenta de la gente que hacemos comedia. Muchas veces nos podemos ver en situaciones comprometidas porque esto es así, porque yo os lo digo que es así, ¿eh? Porque claro, nosotros proyectamos una imagen divertida, ¿no? A la gente, hacemos el gracioso y resulta que luego, pues claro, esperan eso de ti todo el rato. O sea, tú estás haciendo una cosa normal y muy graciosa, como sacando dinero del cajero, por ejemplo. Estás ahí, alguien te ve. ¡Hombre, Julián! Julián, en la tele ahí, gracioso ahí, ¿eh? Gracioso, cuéntate un chiste ahí. ¿Tú a qué te dedicas? Soy panadero. Hazme una barra pan. No, claro, es que, a ver, que esto no es jiji jaja todo el rato, que no es jiji jaja todo el rato nuestra vida. Que hay cosas que nos joden también. A mí me jode, no sé, estar en un bar tranquilamente tomándote algo en la barra y que venga un crío a pedir agua, ¿no? ¡Dame un vaso de agua! Se lo pone el camarero ahí. Más. Joder, que lo ves y que te da angustia. Joder, bebe como las personas, macho. Parece que se va a acabar el mundo. Pero se lleva la palma a la siguiente situación, ¿eh? Domingo, 11 de la mañana, estás ahí tranquilamente durmiendo ahí en tu casa, has hecho unos buenos trabajos la noche de antes, estás ahí tranquilamente en tu casa, en casa de tus padres, todo es calma, todo es paz, de repente tu padre ahí, venga, 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 se ve ya, que es un juego de palabras que le gusta, se ve ya, venga, la persiana para arriba, ¿qué pasa? ¿Te molesta el sol? Los cubatas no te molestaban la noche, ¿eh? No se escupías precisamente, si te pudiera ir por un agujerico lo que haces por ahí cada noche, ¿eh? Si te pudiera ir por un agujerico lo que haces por ahí toda la noche, es ahí, ¡ah! Que te despiertas tú ahí como un gato en un taller ahí, ¿pero qué pasa? Pero, a ver... Pero vamos a ver, pero un agujerico, pero ¿qué agujerico? O sea, ¿qué, de, ¿por dónde? ¿De qué puerta? ¿De qué pared? ¿Eh? ¿Quién es este señor? No, yo no sé vosotros, pero yo cuando estoy así de resaca eso, a mí me da miedo porque digo, a ver si me casé con esta noche y no me acuerdo. Pero claro, ya casi en que es tu padre, con frases como, pero qué gambitero que eres, madre mía. Si sé que viniste a las 6:30, si lo sé, ¿eh? Claro, para no saberlo. Con el método que inventó mi madre, la alarma, le puso el título. La alarma. Pone el bote de insecticida al medio del pasillo todas las noches. La alarma. Que es que da igual que vaya borracho, lo que sea, es que te lo comes todas las noches, ¿eh? Que me imagino a mi padre ahí durmiendo, escuchar el ruido, clum, 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 despertarse, sentarse en la cama, abrir el cajón, ponerse esas gafas que parecen de médico de los 80, coger un calendario y poner sábado 20 a las 6:30. Va a estar rica mañana. Pero hay que reconocer, cuidado, que los padres están ahí siempre, ¿eh? Cuando te pasa algo, ahí están, para solucionarte los problemas. Yo de crío tenía miedo a la oscuridad, fijaos qué cosas, ¿eh? De niño. Oscuridad, ¡ah! Entonces yo le tenía miedo. Pero tus padres están ahí para poner soluciones, no pasa nada. Compraron una bombilla así redonda, ¿eh? Así aplastada, con una cara sonriente dibujada, así con dos puntos, una sonrisa, de color rojo. La pusieron detrás de un armario, de una habitación, una noche. Eso sí, sin decirme nada. Que todavía me estoy acordando de esa noche que me despierto a las 3 de la mañana, hago así y digo, a ver. Espérate, voy a dormir otra vez. A ver, empiezo a ver la habitación inundada en un color rojo, que yo no sé de dónde hostia sale el color rojo. Que me quedo así mirando y digo, ¿pero qué pasa aquí? Que se proyectaba directamente sobre un mono vestido botones con unos platillos que tengo enfrente. Que veía sale monaco rojo ahí. ¡Ah! Ese no es niño que lo soporte. Salí corriendo a la habitación de mis padres. Soy insoportable.
que pasa es que luego fue a ver a mi padre con el pijama y prefería el mono de los platillos. Ahora, que esa es otra, la de los pijamas y eso. Y mi padre, igual que yo, somos de esquijama. Y yo me lo sigo poniendo todavía. Es mi preferido, de dos piezas, de felpa, muy abrigados, así en invierno. Yo me los pongo como hace mi padre. Se pone la parte de arriba primero y la de abajo encima de la de arriba. Pero yo añado otro matiz, que es los calzoncillos también por encima, ¿no? El doble cierre de seguridad, que le llaman. Eso es seguridad y no otra cosa. Yo los sigo utilizando, pero no son iguales que los de antes, sobre todo por las leyendas que llevaban en el pecho, a cuál mejor. Como por ejemplo una que ponía Canadá, ¿no? Así en grande, Canadá, que casi no cabía, que te lo ponía, joder, que te sentías canadiense, macho. Que una cosa, o sea, Canadá, Canadá, que es que estabas ahí, que te llamaba tu padre en el salón, vente que va a jugar a la selección española, y digo, pero qué España ni qué España, joder. Avísame cuando pongan un documental de la policía montada. Había uno que ponía ¡Collegue! Y tú, claro, tú lo veías y decías, a ver si, espérate, a ver, que a lo mejor han querido poner colegio, ¿no? No, colegio no, ¡Collegue! ¡Collegue! Y, pero el que lo petó bien fue uno que ponía Sport, ¿no? Y abajo tenía una bordadura que podía ser, pues yo qué sé, un balón de tenis, un balón de fútbol, un balón de baloncesto o dos raquetas cruzadas, casi con dos pelotas. Y claro, ese que lo inventó se lo llevó muerto, ¿sabes? Que me lo imagino durmiendo y levantándose ahí, despertándose sudando ahí. ¡Eureka! Claro, joder, ya está. Es por aquí un bordado, así de una raqueta, eso lo que sea, y ya está. Ah. Manuela, no vamos a poder ir a Torrevieja todas las veces que quieras. ¡Mua! Un pico. Gracias, hasta luego.